Sábado por la mañana, súper tempranito, 31 de agosto, exactamente 8 days out. Así que lo que más me gusta del universo, mi café. Cogemos una cápsula, wey. Son cápsulas de café Colombia de Procis, que está súper rica. Mi taza de globo, como buena fan. Tarda un poquito. ¿Qué pasa como a mí? Que todavía no arranca. A ver, venga, ánimo que tú puedes. Además del café, siempre meto una cápsula de mi termogénico favorito, de Prozis, que tiene 100 miligramos de cafeína. Me activa y así me ayuda a estar, pues, quemando un poquito más de grasa en el cardio en ayunas. Y bueno, no me levanto sola. Mira, mi chico se levanta conmigo. Es como hizo chuche, y me voy tomando mi café. Y voy arreglando, recogiendo la cocina, preparando suples y demás. Cardio, me hago mi colita. Va a ser el último cardio que hagamos con el pelo corto. Madre mía de mi vida, de mi alma, de mi corazón. Qué nervios que tengo de volver a verme ahora con el pelo largo, con las extensiones. A ver qué tal queda. Ya me he tomado mi café, mi termogénico, y voy a por el último cardio de la semana, como si mañana fuera el día de competir. Solo voy a hacer media horita en la cinta. Ya sabéis que yo hago el cardio siempre en la cinta. Me he pasado previamente la pistola esta de masaje. Me lo paso por los pies y por el gemelo, la zona del tibial. Y la verdad es que gracias a Dios me está ayudando un montón con el tema de la periostitis tibial. Junto con las zapatillas y el calentar previamente, lo estoy agradeciendo muchísimo, porque si no, pues los cardio estaría sufriéndolo un montón. Así que nada, voy al lío. Y primera comida, ya he dejado preparadas dos comidas para llevarme a Madrid, para que no me vaya faltando el tema de la carga. Y ay, Dios mío, es que no me lo puedo creer, güey. Dios, es que estamos a 8 days out. No me lo puedo creer que la semana que viene vamos a estar a un day out, justo hoy. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space.
I won't stop till I hear him say. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. Mi comida número uno, crema de arroz, tú no quieres. Con prote de chocolate, almond butter y ahí hay unos poquitos de cereales. Qué rico, Dios. Es un pozal enorme. O sea, no os engaño, güey. Pues ya estamos en el coche, he pasado el check, he comido y he pesado, no he grabado el peso, la verdad es que se me ha pirado porque he ido directamente a la ducha para arreglarme y no perder mucho tiempo. He pesado 56,6, he pesado 800 gramos menos que ayer a pesar de estar cargando. La verdad es que el físico se ve muy diferente, sigo vacía todavía, sigue el culete planito, pero va muchísimo mejor el físico, estoy súper contenta. Llevo el preentreno aquí en un shaker, llevo también el intraentreno, llevo dos comidas, una de tortitas, que me la he hecho en varias tortitas en vez de hacer una grande, con kiwi, crema de almendras, y luego llevo también otra de pescado blanco de botón, con patata y con nueces. ¿Por qué pescado blanco? Pues porque sienta muy bien a nivel digestivo y porque la verdad que llevo comiendo pollo no sé cuántos meses y me apetece también cambiar de vez en cuando, así que let's go. Voy con el coche de Miguel, me impone un poco de respeto esto, pero voy a conectar la música, el GPS y nos vamos al fin de semana. Ya está, ya he aparcado. Tengo aquí todos mis tupers. Llevo aquí las tortitas y el pescado que os contaba antes. Llevo tortitas de avena con kiwi, crema de almendras. Y por otro lado llevo potón con patata y con nueces. Y nada, acabo de aparcar. Me hace mucha ilusión tener aquí. Es donde me preparé en 2022 en el Fitness Park Oasis de Torrejón. La verdad es que me flipa la maquinaria, me encanta el ambiente. La música que ponen siempre es top y sobre todo me encantan las luces que hay aquí. Vengo sola, con lo cual con el tipo de, bueno, pues no sé cómo saldrán los vídeos, pero intentaré hacerlo lo mejor posible porque Miguel está estudiando. Ya el lunes termina parte de la convocatoria de los exámenes, entonces pues me he tenido que venir yo porque los sábados no entrenamos nunca. Lo estoy haciendo porque es como si fuera un simulacro de lo que sería la semana que viene para la competición. Ay, Dios, es que no queda nada. Y nada, últimas horas, últimos minutos, mejor dicho, que me veis con el pelo cortito y que me veo yo también. Se va a hacer súper raro verme con la melena larga, pero me hace un montón de ilusión. Nunca he puesto extensiones, así que va a ser muy guay, todo es muy emocionante. Y vamos para arriba. Bro, qué remembers, qué recuerdos. Es tan bonito este centro comercial. Es el centro comercial más grande que hay en Europa. Es verdad que no es el que tiene más tiendas, pero es tan bonito. I love it. All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get back. Come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. Takes two hearts to fix heartbreak. We grew apart, I made a mistake. But I'll try to make it up to you, my darling.
Every day I miss you in the most ordinary ways. I always stop and wonder what would have happened if I stayed. 'Cause without you, it's like the ocean. I'm drowning in every single wave. Yeah, without you, I've got no focus. I'm fighting to just get through the day. And I keep falling, falling, falling.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light.
melocotón, patatas y nueces. Ya me he comido bastante, la verdad. Pero este es el post-entreno y vamos de camino a las extensiones. Bueno, pues ya hemos puesto el pelo. Ahora vamos a darle corte para que esté bien por la cintura y se vea bien la cinturita. Y arreglar para que no se note mi pelo, que tiene un poco todavía del rubio. Y vamos a por la tercera comida. Ánimo, que yo puedo con una mano. Las tortitas de avena. Y por ahí está el kiwi. Me he hecho un montón de tortitas. Me apetecía más en varias en vez de una sola. Así que a comer. Ya estamos. Ya estamos con el pelo. Muy buenas, chavales, pues os voy a despedir ya el vídeo y os cuento, no seguí grabando las comidas del sábado porque llegué súper tarde, estaba reventada, es que no podía con mi vida porque además me quedé sin gasolina, tuve que buscar una gasolinera, hice un montón más de camino y la verdad es que no podía con mi alma, pero me cené un pedazo del plato de arroz con pollo, con crema de almendras, luego crema de arroz con proteína, con crema de almendras, también con cereales además, o sea, la verdad es que fue un día súper alto en carbs. Y ahora os voy a dejar a continuación, ya para cerrar el vídeo, el check en ayunas del domingo. No estaba del todo cargada, pero bueno, era simplemente un simulacro para ver qué tal iba la cosa esta semana. Ahora mismo os estoy hablando en miércoles, día 4 de septiembre, día que os voy a subir el vídeo. Siempre me gusta grabar la despedida del mismo día por si tengo que incluiros alguna cosita. Y en efecto, pues así es. He estado descargando lunes, martes, miércoles. Ya mañana voy a empezar a subir comida seguramente. Va a depender todo de cómo me levante. Esta mañana me he levantado en 56,1 kilos. Estoy evidentemente hiper mega vacía, súper escurrida. Tengo la energía. Sinceramente no he estado así de cansada en mi vida. O sea, ni en 2022 estaba así de cansada. No os voy a engañar. El entreno ha sido muy duro. Estoy entrenando muy fuerte. Igualmente, aunque sea puesta a punto, porque quiero llegar con el mejor físico posible, no solo a esta primera competición, sino al Internacional de Londres, la semana que viene, el próximo domingo día 15. Con lo cual tengo que apurar al máximo. Queda un pelín que raspar de la zona del glúteo, entonces sigo a muerte. Me he frustrado bastante porque, bueno, pues evidentemente no podía dar todo lo que di la semana pasada con carbohidratos más altos. Es lógico. Pero dentro de mi capacidad estoy al 5000%. No negocio jamás la intensidad. No es la misma intensidad porque no puedo. Ya veis que me cuesta incluso hablaros. Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Mañana por la mañana ya me voy para Alicante. Voy a estar jueves, viernes, sábado, domingo. El domingo cuando termine la competición, evidentemente, pues me volveré para casa, nos volveremos los dos, Miguel y yo, para casa. Y voy a grabar todo. Voy a grabar todo, el viaje, la preparación, el show day. Además me va a acompañar mi suegra, o sea que vamos a estar súper bien. El pesaje es el viernes por la mañana, si no me equivoco, lo tengo que confirmar. Y nada, que os voy a ir contando. En Instagram igualmente voy a ir subiendo un montón de cosas. Además tengo una noticia muy fuerte quedaros, que me hace una ilusión terrible, 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 terrible. Con lo cual, estad pendientes de Instagram. También lo volveré a subir aquí a YouTube haciendo un vídeo dedicado a ello, junto a algún entreno, evidentemente, porque es demasiado importante como para no hacer un vídeo oficial. Pero no quiero mezclar el tema de la carga, del entreno, hacer un vídeo mucho más largo, que ya de por sí es bastante largo. Espero que os haya gustado un montón. Un millón de gracias siempre, de verdad, por todo vuestro apoyo. Significa muchísimo para mí, sobre todo en estos momentos pre-competición, de verdad que me llega al alma. Os mando un beso enorme, os dejo a continuación con el posing del domingo, que se me ve súper diferente a día de hoy. Lógicamente estoy mejor, mucho mejor. De hecho es que, tío, voy notando por horas que voy secando porque es que me voy consumiendo a nivel energético, es que no puedo más. Pero bueno, esto es parte del proceso, nadie dijo que fuera fácil. Estar seco es muy duro. Y a más seco, pues más duro es. No tiene nada que ver como estaba hace 3 semanas, a como 2 semanas, a como estoy ahora. El nivel del cuerpo no tiene nada que ver, ¿no?
pero bueno, es parte de la competición y sobre todo en descarga. Una vez que empiece a cargar, el cuerpo empieza a revivir y todo eso. Súmale los nervios y que estoy durmiendo realmente mal porque me despierto todo el rato nerviosa. Esta noche me tomaría, además de la melatonina y la ashwagandha, me haré una tila, una infusión de estas de relax del Mercadona, porque realmente lo necesito, necesito descansar, pero entre el calor que hace, los nervios y todo, me está costando muchísimo, con lo cual arrastro aún más cansancio. Así que nada, que espero que os haya gustado un montón. Como siempre, ya sabéis que me podéis apoyar muchísimo si utilizáis mi código Carmen Díaz en Procis, donde tenéis un 10% y siempre regalitos con mi código, y en la Hogaza de Madrid, que es el pan que yo utilizo, también tienen un montón de dulces, siempre adaptado a todas las necesidades. O sea, hay para todo tipo de intolerancias de dieta, tienen más alto en hidratos de carbono, más bajos, o sea que es una maravilla, de todo tipo de cereales, más altos en fibra, menos, todo, brutal, con envíos nacionales a toda España. Ya sabéis que me apoyáis un montón si utilizáis mi código Carmen Díaz en todo, y si quieres que te ayude de una forma más personal entrando en mi equipo, no dudes en pedirme información a mi correo, que aunque yo esté agotada y esté de competiciones, sigo teniendo las plazas abiertas, sobre todo ahora que comienza septiembre, comienza un nuevo mes, sé que además para muchas personas como que comienza el año y empezamos a darle muchísima caña, con lo cual os mando un beso enorme y nos vemos súper, 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 súper pronto. No olvides suscribirte, ponerle la campanita para no perderte absolutamente nada, porque además el próximo vídeo va a ser mega top con todo lo de la competición. Os mando un beso enorme y sígueme en Instagram, que por ahí voy a estar súper activa y compartiendo todo. Un beso enorme. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to